Hola de nuevo, yo soy Vilma Núñez y quiero darte una vez más la bienvenida a ese entrenamiento de conviértete en un consultor digital. Fíjate, ya estamos en el vídeo número 3. Así que, si eres un autónomo, eres freelance, si eres dueño de empresa o si eres empleado y estás buscando una nueva línea de ingreso, estás en el lugar perfecto. Porque a lo largo de este entrenamiento hemos visto cómo un profesional con talento, con habilidades profesionales desarrolladas, puede generar, puede montar, puede construir un negocio de consultoría que genere entre 6 y 7 cifras al año. Déjame decirte algo, mi historia empezó hace muchos años y si yo empecé solamente creando contenidos y con un solo servicio y hoy tengo una empresa estable con los cuatro pilares que hemos ido hablando en el primer vídeo, tú también puedes hacerlo. Fíjate, yo pasé de ser una bloguera y una freelance a ser una empresaria directamente. ¿Todo por qué? Porque definí una metodología, trabajé en esos cuatro pilares, he enseñado a miles de empresas y profesionales a que hagan lo mismo y no solo eso, sino que he podido entrenar a tantos otros miles en temas de marketing digital, cosa que me ha ayudado a mí a ser cada vez mejor a poder desarrollar mejor mis habilidades y por supuesto, aumentar también la facturación de mi negocio. Pero no te olvides que siempre nos hemos basado en estos cuatro pilares que hemos visto en el video 1. Y hablando de vídeos ya viste el vídeo número 1 y 2 porque déjame decirte algo son muy muy importantes no puedes estar en este tercer vídeo sin haber pasado por esa primera parte de descubrir los cuatro pilares de saber cuál es el posicionamiento que tienes que tener y sobre todo de entender cómo funciona la metodología mac de esos contenidos que tú necesitas tener porque más allá de lo que te puedan decir no para ser consultor necesitas tener un método necesitas atraer clientes de nada vale poder tener toda la maquinaria montada si cuando van a buscarte tu reputación digital es inexistente, cuando buscan tu nombre, el nombre de tu empresa, apenas salen resultados, automáticamente vas a perder la credibilidad. Por eso es tan importante que vayas al vídeo 1 y 2 y si no has ido, dale a pausa a este vídeo y luego vuelve. En pocas palabras, con este tercer vídeo de este entrenamiento, lo que te quiero enseñar son ejemplos, inclusive los propios míos, de cómo en el 2011 yo comencé y cómo hoy tengo un negocio de consultoría estable. Así que, ¿estás listo? Vamos a ello. Fíjate, hay una parte que me, me duele, quizás tener que ser tan cruda y tener que contarte la verdad, pero tienes que tenerlo en tu cabeza. Nueve, Óyeme, nueve de cada diez empresas no superan el tercer año de vida. O sea, es decir, que se han quebrado o han tenido que cerrar antes de que llegaran al tercer año. Y eso es una métrica bastante alarmante, diría yo. Pero es que eso no es todo. Hoy, o sea, hoy que estás viendo tú este tercer vídeo de este entrenamiento, se están cerrando. Una media de 25 empresas. Y ahora yo quiero que tú te hagas una pregunta. ¿Por qué tú crees que pasa esto? ¿Por qué crees que no llegan al tercer año? ¿Por qué crees que hoy lamentablemente hay personas que están cerrando esa puerta, ese negocio? Negocio que a lo mejor le pusieron toda su ilusión, todos sus ahorros. Te voy a explicar y te voy a dar algunas razones por la que esto pasa. Número uno, un mal planteamiento del negocio. Muchas veces se enfocan en solo eh, de, dedicarse a una sola parte, tener solamente dos o tres productos, no saben escuchar a su, a su público, o sea, hacen como, no, no, eso es lo que yo creo y no se va a hacer nada más, eh, no hay como un plan claro, eh, no se han gestionado bien las finanzas, o sea, hay como que, de verdad, un mal planteamiento. Quizás a veces hasta empezó un poco chueco el negocio, ¿sabes? Y no pudo sostenerse, no pudo ser como decimos, e al cuadrado, estable y escalable, ¿bien? Pero hay una cosa que también suele pasar más de lo menudo, y es que muchos negocios dependen de una sola línea de ingresos y el problema es que cuando esa línea está floja no está funcionando muy bien o deja de funcionar por un tiempo los negocios se caen empiezan a tener que pedir líneas de crédito empiezan a tener que pedir préstamo a tener que echar personas hasta que llega un momento en que tienen que cerrar sus puertas por eso ningún negocio puede depender de una sola línea de ingresos por eso verás que grandes inversores grandes accionistas de empresas siempre están quejándose y siempre están motivando el qué. Fíjate qué área más desarrollan. La parte de New Business, la parte de IT, cómo con los recursos actuales nosotros podemos generar más y así se van generando nuevas líneas de ingreso. Y esto es uno de los errores de estas empresas que cerraron o no llegan a los tres años. Pero sobre todo hay un tema que es bastante peculiar y es como le llamo yo, un copy-paste sin adaptación. Fíjate, efectivamente se puede replicar, se puede adaptar un modelo ya existente que triunfó. Inclusive grandes referentes a nivel de emprendimiento, de negocios, te dicen, óyeme, coge una idea que ya funcione e implementala. Por eso funcionan también los modelos de franquicia, eh, franquicias de pizzerías, franquicias de empresas. O sea, en mi familia tenía una, una franquicia de una empresa de limpieza, por ejemplo. Ya tiene toda la metodología, tiene todos los procesos y la vamos a adaptar. O, ojo a lo que dije, adaptar. Pero si tú intentas replicar el modelo porque sí, por lo que ya ves, eso también causa problemas porque no está adaptado. En, en mi país dominicana diríamos no está platanado, ¿sabes? No está como bien para nosotros. Y eso es algo que debes de tener en cuenta. Ya sea el cual sea, el servicio que tú vas a ofrecer siendo un consultor digital, la formación, el producto digital, la consultoría, da igual, sea lo que sea que vayas a ofrecer, tiene que estar adaptado a las necesidades de tu cliente, al nicho, al segmento al que tú perteneces y al país donde reside o a los países donde te vas a expandir. Esta parte va a ser muy, muy importante. Bien, entonces, una vez que tú has tenido claro esta parte, yo quiero que ve veamos, ok, mi negocio de consultoría, cómo es realmente Vilma que yo lo puedo tener estable y escalable. Porque yo he visto muchos negocios que llegan a nosotros, fíjate, grandes clientes de los que tenemos llegan y tienen un negocio estable. Ok, sí, tendrán un piquito hacia abajo, uno hacia arriba, pero tienen un negocio estable. Negocios que llegan aquí y yo digo, le veo el Excel y digo, wow, o sea, realmente facturas mucho con este tipo de actividades que yo no me lo hubiera imaginado. Sí, pero ¿sabes qué? No son escalables, llevan haciendo eso mismo hace años. Le preocupa que, como el mundo avanza tan rápido, de repente el mismo servicio que estaban haciendo deje de funcionar, el mismo evento que estaban haciendo deje de funcionar. Entonces, claro, llegan a nosotros, por favor, convierte más, háganlo escalable, permítanos crear diferentes líneas de ingresos. Ellos no nos lo piden así, yo te lo resumo así. Ellos llegan aquí porque quieren ganar más dinero. Y yo les explico que se gana más dinero con nuevas líneas de ingreso. Y le vamos desarrollando esas líneas. Y cuando pasan uno, dos, tres, cuatro, cinco meses, que yo empiezan a ver un flujo de ingreso extra, porque normalmente hasta les recomendamos abrirte una nueva empresa, abrirte una nueva línea del banco. Y empiezan a ver esa cuenta bancaria llenándose. Y empiezan a decir: Óyeme, yo ahora sí que soy escalable. Y mi empresa no va a parar de crecer. Y estos resultados todavía le queda mucho tiempo. Y es cuando yo le digo: Sí. Entonces, vamos a repasar. ¿Qué tiene esto? Fíjate, cuando nosotros trabajamos y de, hacemos servicio, y escúchame, yo lo he hecho también directamente. He estado en empresas que solo tienen una, una sola línea de ingresos también. Lo sé, lo entiendo perfectamente. Entonces, imagínate tu empresa como si fuera una mesa, ¿vale? Y que tuviera una pata, una sola pata, y que tuviera en el medio. ¿Qué tú crees que pasa con la, la estructura de arriba? Yo te lo voy a mostrar ahora, mira. ¡Up! Pero no solo eso, también se puede ir para el otro lado. Uf, claro, no es estable al final. Y lo que no es estable no lo podemos escalar, no lo podemos maximizar, no lo podemos potenciar. Entonces esta parte es importante. Ahora, ¿qué pasa? Si agregamos, por ejemplo, una nueva línea, formación, alguien que ya hace servicio, ok, pero todavía no es que la mesa está perfecta, o sea, todavía se puede como inclinar. O sea que también es imposible de escalar cuando está así. Y podríamos agregarle también otra pero es que eso no serían los cuatro pilares, ¿vale? Estaría un poquito más estable, pero todavía no me permitiría a mí estar 100% escalable para poderme expandir, ¿vale? Entonces fíjate, esta es el modelo de una empresa E al cuadrado. Fíjate y a lo mejor tú ves esta gráfica y de repente me dices Vilma, espérate, déjame hacer zoom en la pantalla, ponerle a la máxima eh, velocidad de resolución. Porque eso es un poco intenso, denso, ¿no? No, no lo es. Este sencillo plano de cómo cualquier negocio, ¿vale? Que es, es, al, es al cuadrado, se va a Fíjate. La primera estructura, la que sostiene realmente, si todavía nos estuviéramos imaginando que es una mesa, ¿ok? Directamente, fíjate, esa parte de arriba, donde está toda la parte, es. La parte de servicio y consultoría. Señores, ofrecer servicios, ser consultor, además de ser de lo más gratificante que hay, porque realmente nuestros clientes generan resultados, generan un cambio, generan una transformación y el hecho de nosotros haber sido parte de ello es mágico. Escúchame. Yo, eh, una cosa que yo hago mucho y te lo recomiendo porque sé que muchos de ustedes se van a convertir en consultores digitales y un consultor digital tiene proveedores, ¿ok? Lo primero que yo hago con mis proveedores es que entiendan cómo funciona mi negocio. Si hemos hecho un vídeo, yo quiero explicarte cuál fue el vídeo que más me atrajo nuevos clientes, cuál fue el que más me vendió. Yo tengo que explicarle, tengo que hacerle ver que el trabajo que hacen es realmente maravilloso. Con lo cual yo no estoy en contra de que haga servicios. Yo creo que si tienes el talento, los recursos, puedes ofrecerlo. Pero no es quizás el que ya llevas haciendo ahora, que te requiere mucho tiempo y te da muy poco dinero. Un diseñador, fíjate. Una persona de fotografía. Yo estoy ahora mismo que me hizo unas fotos nuevas al momento de grabar esto y las estoy subiendo y le estoy mandando al estudio fotográfico y le digo: mira, esta imagen en este anuncio me ha generado miles y miles de leads, sin embargo, esta otra no tanto. Para que la próxima vez que hagamos foto, please nos enfoquemos más en esta, en las expresiva. Claro, esta persona. Está sorprendido del feedback que yo le estoy dando. Yo le estoy explicando cuál es la imagen que más está funcionando con mi negocio, o sea, fíjate aquí la importancia. ¿Qué pasa? La próxima vez esta persona, en vez de venderme nada más la sesión de foto, me puede vender toda una experiencia, ven, vamos a hacerla adaptada a tu negocio, tal. Y esta es lo que hace. Eso es lo que hace un consultor digital. Eso es lo que diferencia una empresa con bien estable con los pilares, ¿no? Entonces, fíjate cómo aquí lo que hacemos es por nivel. Vale, tanto a nivel de servicio, producto, consultoría, formación, empezamos con niveles de menor facturación a mayor. ¿okay? ¿Esto qué significa? Que incluso el cliente que empezó con el servicio más básico, en el futuro puede ser tu cliente del servicio más alto. O puede ser directamente que tú trabajes con los clientes más grandes. Yo con celebridades solo trabajo en el nivel de servicio y consultoría de abajo. Son celebridades, tienen muy poco tiempo. Tienen dinero y quieren hacer todavía más dinero. Y yo trabajo en eso. Y esos son mis servicios de a partir de 100 mil dólares. Es que no bajan de ahí esos precios. Y esos son para un grupo determinado de personas. Pero luego yo tengo otro servicio de 10 mil a 50 mil. Y luego tengo otros que son de menos de 10 mil dólares también. Pero tú tienes que tener claro eso. No es como que un solo servicio y ya está. Un solo nivel de consultoría, no. Nosotros, fíjate, en, en la parte de consultoría, a mí me gusta hablar cuando entreno a consultores del término servicio estrella, que es el gran servicio por el que te hacen famoso. Pero ellos no solo viven de ese servicio, tienen otros también que se pueden hacer. Al igual que la formación, al igual que los productos digitales. Y déjame decirte algo, vamos a mostrarte mi caso específico actual, porque si tú ya me conocías... Hay gente aquí que me sigue desde que yo empecé mi blog, que está viendo desde el 2011. Tengo familiares que he estado viendo que han seguido este entrenamiento y ellos han visto mi crecimiento, han visto mi evolución. Pero quizás esta imagen resuma rápidamente para que tú veas cómo yo tengo un negocio exitoso de consultoría digital. La parte de formación. Yo hago conferencias de una hora. Estoy grabando este vídeo y en cuatro días me voy a un país a dar una conferencia por la que voy a cobrar miles de dólares. Número dos, los mentoring grupales. Son servicios que podemos cobrar siete mil, 10 mil dólares okay, para trabajar. Y en formación también, talleres presenciales. Esto me puede generar a mí 10 mil, 20 mil y hasta 30 mil dólares por dos días de trabajo sin ningún problema. Vámonos a servicio. En servicio, yo puedo tener, te hago una campaña. Otro servicio más caro, hacemos la campaña más los funnels. Y luego tenemos el servicio de high ticket, donde somos socios, cobramos un fee, más comisión y lo hacemos todo. Somos tu agencia directamente para tu producto. ¿okay? Pero luego fíjate del lado de consultoría: yo tengo, yo audito solamente. Oye, mira, yo te he auditado y esas son las cosas que tienen que mejorar. Y eso es un servicio express. Tienes que venir aquí a mi oficina en Miami, lo hacemos, tal. Luego está la consultoría, que ya te diseñamos un plan que tú luego vas a seguir implementar. Son unos documentos preciosos que trabajamos. Y luego tengo la otra consultoría, que ya es a mis grandes clientes que quieren un seguimiento, pues pueden pagar 7 mil, 10 mil dólares al mes durante todo un año. Y yo les asesoro semana a semana para que sigan, hago consultoría, para que sigan escalando su negocio y me voy adaptando al crecimiento que van teniendo. Pero solamente consultoría. ¿Te ¿Estás fijando la diferencia que hay? ¿Cómo yo no tengo todo? Y luego, productos digitales, ¿eh? tengo muchos. ¿Por qué? Porque los ingresos pasivos son muy buenos. Me permiten, Óyeme, yo gracias a mis ingresos pasivos, vendiendo mis cursitos, como algunos eh, despectivamente me decían, yo monté esta, esta oficina y tengo todo lo que tengo directamente de las inversiones. Entonces, los cursitos, la parte de producto digital sí me ayudó. Pero, ¿sabes qué? Si un día no se vende, o un día nos hace un lanzamiento, yo no podía estar así estable. Yo siempre he pensado que si un negocio, inversores no quisieran invertir, poner dinero o no lo podrías vender, entonces no es al cuadrado. Tienes que trabajar mucho esa mentalidad. Todos los proyectos, todas las empresas que yo hablo, yo las hago pensando para venderlas directamente. Si a mí aquí viene ahora un inversor que me dice, te voy a dar tanto, yo le digo, dame dos semanas para yo dejarte todo arreglado y entregamos. ¿Por qué? Porque así es que yo lo pienso. Y el hecho de pensarlo así me hace trabajar bien los cuatro pilares para que cualquier gente encuentre que eso es una gran oportunidad realmente de inversión. ¿No? Entonces, bueno, aquí ves en curso que tenemos curso de Instagram, de Facebook y luego tenemos también el lifetime. Entonces, fíjate todo esto que te estoy diciendo. Y este es mi ejemplo. Quizás te gustaría eh, ver otros ejemplos que se puedan adaptar más a ti, o sea, más al tipo de negocio que tú haces, porque lo he preparado también y aquí lo vamos a poder ver y quiero que lo veas en grande. Eh, fíjate. Tenemos la parte convierte más, pero ¿te acuerdas del panadero? ¿Te acuerdas de Juan el panadero? Fíjate, si Juan tuviera que hacer un servicio, hace pan. Si haría una consultoría, sería cobrar a otras panaderías para asesorarlas de su proceso. Si haría formación, podría dar talleres para aficionados, para que se hagan el pan. Fíjate, yo ahora eh, estoy como volviendo a enamorarme de la, la parte de, de cocinar, porque mi hija, yo quiero pues, vivir con ella y divertirnos, y a mi esposo también le encanta todo ese tipo de cosas. Pues ahora vamos a un taller de, de hacer pasta natural, eh, todo ese tipo de cosas. Yo soy la primera que me apunto. Ahora seguramente Juan, si no está el panadero, no está viendo este entrenamiento, a lo mejor no se da cuenta todo el dinero que está dejando de ganar, pensando que solamente tiene que hacer pan y estar detrás. Con los hornos, con las masas, no, no necesariamente, Él puede estar también de frente. Y luego también un producto, también podríamos tener un curso online. Dime si tú no comprarías un curso online de cómo hacer un pan exquisito. De eso cuando tú vas caminando por la calle y dices, qué rico huele, de eso que te, te derrite, ¿no? O sea, ¿sabes el olor? Yo sería la primera también que lo pagaría. Pero Juan no es el único. Vamos a pensar en profesionales especialistas, como una persona de vídeo, como una persona de fotografía, como una persona que realmente te entrega entregables. Los art son artistas, realmente son grandes artistas, ¿ok? Y fíjate que esta palabra yo quiero hacer un, un hincapié porque muchas personas creen, ah, no, eh, Da Vinci, un artista, yo no puedo ser un artista. Nos cohibieron mucho, nos limitaron mucho el tema de la creatividad. ¿Sabes que tu madre te decía, eh, mira, la curiosidad mató al gato? Entonces, claro, ya cuando tú quieres ser curioso y creativo, asocias a que es algo negativo y no lo es realmente. Tú puedes ser un artista. Dentro de ti puede haber un artista escondido que todavía no ha salido. ¿okay? Y eso es lo que yo veo. Con cualquier proveedor de servicio, yo veo que hay artistas. O sea, la chica que me hace el pelo, para mí es una artista de coloración de pelo directamente. ¿no? Entonces, fíjate, si fueras un diseñador gráfico, tu servicio, sí, tú haces el diseño de tu web, de todas esas cosas. Consultoría, oye, pues tú puedes asesorar. Oye, mira, la imagen que tienes ahora tenemos que cambiar. O sea, tú puedes hacer una auditoría muy buena y decirme, yo una de las cosas que le pedí a, la, a una chica de, de, de diseño gráfico que entró en mi empresa, le dije, por favor, dime todo lo que nos falta por tener. Yo necesito tener como todo eso controlado. Yo no sé, esa no es mi área de especialidad. Ella sí lo sabe. Ese es su trabajo. Si yo no lo hubiera contratado como empleada, ella me hubiera podido dar esa consultoría y también lo hubiera pagado a gusto, ¿no? Luego, un taller para aficionados de, óyeme, diseño para no diseñadores directamente. Hoy en día, y más trabajando nuestras marcas personales, dime si tú no quisieras un cursito express de diseño desde el móvil, porque es que lo necesitamos. ¿Tú crees? Yo tengo un equipo de diseño interno, externo. Y aún así, tú vas a mi Instagram y mis posts, me lo hago yo la mayoría. ¿Por qué? Porque yo necesito resolver. Entonces, mis habilidades de diseño también tengo que desarrollarlas, ¿no? Y luego un producto digital que tendríamos, un diseño gráfico para creadores. Óyeme, es que podríamos hacer muchas cosas, como te fijas. Y un programador, ¿qué pasa? Tú sabes que los programadores, no es solo, bueno, tú sabes que, no sé, hay como, cada programador, creo que decía, no me acuerdo, tiene como 10 ofertas de empleo de media. O sea, hay menos programadores de lo que necesitamos en las empresas, sobre todo hoy en día tecnológicas, ¿no? Pero eso no es todo. Porque ellos tienen que quedarse como empleados, cuando realmente a la par o de forma independiente podrían hacer consultorías. O sea, yo contrato consultoría constantemente de programadores que son amigos nuestros. Por favor, ayúdame, yo tengo que sacar este proyecto, yo no sé a quién contratar, cómo contratarlo, qué pedirle, y se sientan conmigo, me hacen la auditoría, me ayudan a montar el muñeco y yo luego lo contrato. No han picado, escúchame, ni una línea de código han hecho. Y esa es su especialidad. Luego, fíjate, un taller. Óyeme, ¿cómo apoyarte en un equipo externo en el extranjero? O sea, tú me estás diciendo que yo voy a poder montar mi propio equipo de programación en el extranjero porque en la oficina yo no voy a saber mandarle para tenerlo. Ese es el tipo de contenido que una empresaria como yo quiere. Y luego, un curso online. Óyeme, ¿cómo crear tu propio plugin de WordPress? Yo solo pagaría a mi programador. Toma, please, por favor, que este tiene mucha experiencia y tenemos que ser autosuficientes. ¿Te fijas el enfoque? Vas viendo cómo todo esto va haciendo cada vez más clic dentro de ti. Y un coach, que hay muchos de ustedes que son coaches también que están dentro de ese entrenamiento. Y lo que le pasa a los coaches es que aunque no lo admitan porque le hace sentir mal, ellos están en un negocio de transformación personal, profesional, ellos están muy cansados. Un coach se come toda tu energía negativa. Todo lo tóxico que tú tienes se lo tiene que comer. Luego tiene que trabajar con otros coaches para ser mejor. Están incomprendidos. Realmente son personas maravillosas. Son artistas. Yo de que tengo mi coach, mantengo un equilibrio en mi vida inigualable. Hago otros ejercicios también que esa misma coach fue que me recomendó. Pero ¿sabes qué tienen en común los coaches? No tienen tiempo. Van de sesión en sesión. Es como, son médicos realmente. Algunos de ellos incluso han estudiado medicina, psicología. Pero es que están, ¿sabes? Y salen de, de, una de una nube tóxica a otra nube. O sea, y sí, tienen clientes que luego tienen casos de éxito y tal. Pero no tienen libertad de tiempo. No han recuperado su agenda de tiempo, ¿no? Entonces, tienen su servicio y lo pueden mantener. Pero ¿te acuerdas que hablábamos que hay diferentes tipos de servicio? No vendas como coach quizás una sesión, véndeme un pack, véndeme un plan de transformación, porque de eso se basa, ¿no? Luego fíjate cómo tenemos eh, en consultoría, por ejemplo, puedes hacer una asesoría a empresas para el tema de trabajo con sus empleados. Yo necesito eso. ¿Vale? Luego, en formación, es cómo instalar una cultura empresarial. Entonces, mi marido y yo, que es mi socio, nos vamos dos días, tres días con este coach o esta coach profesional. Me enseña, trabajo, vuelvo a mi oficina, le instauro la cultura, se la comunico a mi equipo y fíjate cómo yo he avanzado. Imagínate, ¿no? Y luego, nosotros, tiene un curso online de cómo aumentar tu productividad por la meditación, porque siempre vivimos como empresarios hasta arriba. Entonces, Vas viendo, o sea, sé que muchos de ustedes están viendo esto y dicen, ¿cuántos años de mi vida he estado sin poder hacer esto? Porque no lo sabía. Y es normal, no te preocupes, no todo el mundo sabe esto. Es más, déjame decirte algo, siéntete privilegiado de tener acceso a ese tipo de, como yo le llamo, de, de información que te abre los ojos, porque esa era mi misión, abrirte los ojos y demostrarte que no tienes por qué conformarte, no tienes por qué limitarte, que tienes las puertas del mundo abiertas. Y que sí es posible tener un negocio de consultoría que realmente facture, aún tú siendo empleado, dueño de negocio, teniendo ya algún servicio. Aquí te lo he demostrado con el panadero, con mi propio negocio. Yo, escúchame, yo era una empleada blogger. Yo escribía artículos, siempre enfocándome en la parte táctica además, ¿vale? Y mira lo que tengo hoy. Tenemos el tema de los especialistas, los artistas del día de hoy, como le llamo yo. Porque artista no es solo ya pintar un cuadro, ¿no? Programadores también, gente muy especializada. Y los coaches. Cualquier profesional con talento y con habilidades puede ser un consultor digital. Y sé que después de todo esto que te he contado, te has dado cuenta las grandes posibilidades que tiene. Y tengo una buena noticia para ti. No importa lo que haya pasado en el pasado. Hoy estás en control de tu presente y de tu futuro cercano, así que no te tortures mucho con lo que has dejado de ganar todos estos años, porque ahora sí vas a tener la oportunidad de realmente poderte enfocar, de ver la consultoría desde un punto de vista más objetivo y accesible y no limitado a esas grandes consultoras que existen, no a nivel internacional. Y como he estado leyendo muchísimo todos vuestros comentarios, estoy de verdad muy feliz y te quiero dar las gracias por, porque ese tiempo que tú me regalas para escribirme yo lo estoy leyendo todo y aunque no podemos responderos a todos porque nos bloquean directamente la plataforma de Facebook quiero que sepas que te leo y hay muchas de las preguntas que es Vilma yo estaría lista ya pero cómo empiezo realmente si yo no tengo dinero fíjate yo te he pedido dinero en este caso para el tema de consultoría en algún momento no yo lo que te estoy diciendo es que tú tienes que tener que un talento, que son una experiencia. Entonces, si yo meto en una caja, toda la parte aquí, todo esto son el talento, todo esto son las habilidades que tú tienes. Tú me vas a decir ahora mismo que tú no conoces a nadie que tú no le podrías ofrecer los conocimientos que tiene. Fíjate, Óyeme, inclusive que aunque esa persona no te pagara para comenzar una prueba, para que tú puedas validarte que tú realmente puedes ser útil. No llevas toda tu vida dándole consejos gratis a las personas. Escúchame. El dinero te va a ayudar a alcanzar más rápido tu negocio de consultoría. El dinero te puede ayudar a acelerar el proceso, a quizás tener un mentor de tu mano. Pero no es imprescindible. Tú tienes todo lo que necesitas dentro de ti. Recuerda que dentro de ti tienes un artista apagado y escondido que todavía no ha salido a la luz pública, ¿bien? Y hablando, de, luego también hay otra pregunta que me dice, OK, Vilma. Ya sí si ya lo, mi, lo que las personas que yo conozco ya llegué a una persona, pero cómo traigo más clientes? Bueno, déjame decirte algo. Tu círculo, cuando la gente va eh, a invertir en startups, primero le preguntan a los amigos y los familiares, y le piden la platita, ¿no? Pero es que oye, aparte de esa red, tú tienes redes sociales y entre esas redes sociales tú tienes el amigo de un amigo que tú no lo conoces muy bien, pero que muy probablemente necesita tu servicio, servicio nuevo consultoría que tienes. O sea, que por un lado tenemos nuestra propia red. Y eso es importante, nuestra propia red de contacto no la valoramos lo suficiente. Yo te puedo decir que yo he hecho proyectos donde yo no uso publicidad y a través de mis historias he facturado más de 100 mil dólares solamente publicando historias con lo que yo tengo. Y sé que ahora me dirás, ya Vilma, pero es que tú tienes una marca personal construida, yo no tengo una marca personal. ¿Y qué? Yo te hablé a ti de Mac, yo te enseñé. Yo comencé mi negocio siendo bloguera, como quien dice. Lo único que yo hacía era compartir contenidos de calidad. El contenido te diferencia, te posiciona y te da el respeto de las personas. Y por si fuera pocos, ay, pero hoy en día existe una cosa que se llama anuncios de publicidad. 100% asequible para cualquiera de nosotros. Es que tienes hasta los botones fácil para darle a promocionar. Y cuando creas un contenido realmente educativo, es que ese contenido te va a salir muy barato promocionarlo. Y déjame decirte una frase que quiero que se te quede grabada para siempre. Un cliente o un prospecto educado es un cliente o prospecto con la chequera abierta. Si tú eres capaz de educar, de ayudar a otra persona sin cobrar, esa persona está agradecida y eso significa que tiene una chequera abierta para la persona que le dio la mano cuando la necesitó. Eso quiero que se te grabe, que lo tatúes dentro de ti, ¿bien? Y otra cosa es de, Vilma, sí, todo eso está muy bien, pero yo no me veo teniendo los cuatro pilares, ¿cómo yo puedo realmente construir un negocio que tenga todas esas áreas? Te voy a... Recuérdate que yo, ¿vale? En la gráfica que te pintamos, teníamos un, una base, ¿vale? Y esta base, ¿con qué era? Con servicios y con consultoría. Si tú construyes esta primera base sólida, la tienes teniendo bien tu servicio, tu consultoría, que lo puedas replicar con clientes, teniéndolos por diferentes precios, ¿te acuerdas? Que íbamos trabajando y íbamos subiendo los precios en cada uno. Después vas a poder agregar las otras sin ningún problema. Eso te lo aseguro. Porque a mayor, mejor experiencia, mayor experiencia tengas como servicio, eh, ofreciendo servicio como consultor, más fácil va a ser crear un producto digital y formar a otros también. La verdad es que... Yo no podría ni siquiera eh, explicarte lo que ha significado para mí eh, descubrir estos cuatro pilares, implementarlos, eh, saber que con mis conocimientos, con mis habilidades, yo podía autofinanciarme un crecimiento personal y profesional, que podía crear las empresas que hoy tengo, dar de comer a las familias que puedo comer solamente con mis empleados, porque ni siquiera estoy contando de, de todas las personas que nosotros podemos impactar de forma abierta, de forma privada con nuestros servicios y productos digitales. Entender esto ha marcado un antes y un después en toda mi carrera y sé que para ti también, una vez que tú tengas claro y pongas como bien todas estas piezas que hemos estado compartiendo, vas a poder ver que realmente sí es posible para ti también tener un negocio que facture entre 6 y 7 cifras de una forma, eh, vamos a decirlo... No es fácil la palabra, evidentemente, sino de una forma amena, ¿no? Y, y sabiendo que todo nace de ti, de todo lo que has acumulado durante años, de todas esas veces pensando que te has quejado de ay, yo no quiero estar aquí en ese trabajo, pero estabas aprendiendo, de no quiero trabajar con este cliente, pero este cliente me ha enseñado con quién no quiero trabajar. O sea, yo quiero que visualices una mochila de todo lo que has vivido en los últimos años y cómo ahora esa mochila la puede transformar en un negocio 100% rentable realmente estoy demasiado feliz de haber podido compartir contigo en todo este entrenamiento no de leer todos vuestros mensajes una vez más gracias de corazón de verdad por, eh, por de regalarnos tu tiempo no eh, sé que a muchos de ustedes le, les ha servido he visto los mensajes de que me habéis escrito de cómo les cambió la mentalidad de cómo se dieron cuenta realmente que están frente a una gran oportunidad que lo de ser consultor digital ya yo veía en los anuncios cuando se estaba invitando que muchos de ustedes era, incluso me escribías, Vilma, ¿qué es esto de consultor digital? Les llamaba la atención, pero sé que ahora saben la gran oportunidad que tenemos frente a nosotros. Sé que muchos de ustedes también me han escrito que no solo lo están aplicando para ustedes, sino también está involucrando a su pareja, una persona también ahí que está involucrando a, a su madre, ¿no? Directamente me parecía súper lindo toda esa parte, porque realmente yo me he divertido mucho. Durante muchos años, te voy a confesar que yo me he enfocado en la parte táctica, en enseñar Facebook, WhatsApp, en Instagram. Y esa es la primera vez que realmente te cuento todo lo que he hecho por detrás. O sea, de frente públicamente veías toda mi parte táctica, pero lo que yo... Yo estaba construyendo detrás, esta es realmente la primera vez que yo lo comparto de forma abierta con todos ustedes y estoy feliz de que hayáis estado conmigo acompañándome en todos estos días con este gran entrenamiento que he creado para ustedes. Y como sé de primera mano, porque lo he vivido, todo lo que tener un negocio eh, escalable y estable puede generarte a nivel personal y profesional, quiero darte una muy buena noticia. Para aquellos que estáis pensando realmente, mira, Vilma, yo lo tengo claro, esa es una oportunidad. Yo quiero ser un consultor digital eh, y no queréis hacerlo a vuestro ritmo, ¿no? Y tardar quizás, no sé, 9, 12 meses. Hay personas de ustedes que quieren acelerar el proceso, que quisieran ya mañana mismo, ¿no? Pues, no, mañana mismo no va a poder ser, pero tengo eh, una muy, muy buena noticia y es que he creado un programa muy, muy especial. Pero ojo, no es un programa para cualquiera. Es un programa que va a estar muy reducido a un grupo de personas que realmente yo entienda que están listos para convertir su talento y habilidades en un nuevo negocio de consultoría digital. Así que va a ser muy importante atentos a esto. El lunes 17 de junio a la 1 y media Miami, siete y media España. Y si no puedes buscar, Qué hora es una y media en Miami, en Colombia, en México, en todos los sitios donde estéis, ojo, vamos a tener un, un taller en vivo, ok. Yo me voy a conectar contigo para seguirte dando más ideas, ok, de un resumen así ya, ok, bien, espérate, del negocio de consultoría, ok, tengo que tener esto, 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 esto y esto. Y sobre todo te contaré cómo podrías ser parte de este grupo reducido con el que voy a trabajar porque vamos a abrir las puertas de la Academia de Consultores. Pero hasta ese día, no hay forma en que podáis acceder, ver nada más de información. Así que yo os recomiendo que incluso lo agreguéis en vuestro calendario, ¿ok? Le voy hasta a pedir a mi equipo que deje un enlace en esta página de este vídeo para que podáis agregar en vuestro calendario la fecha, para que no la perdáis. Porque primero la vamos a pasar muy bien. Segundo, si ya te ha parecido súper enriquecedor todo lo que te he compartido, todavía me queda por compartir contigo. Y no solo eso, voy a volver a repasar los comentarios del vídeo 1, del vídeo 2 y de este video porque si sí, quiero que todavía sigas haciendo ejercicio tengo un ejercicio para ti y que me dejes los comentarios de cómo todo este entrenamiento todo lo que has aprendido en este entrenamiento lo vas a poner ya para tomar acción quiero saber qué, cuál es la acción la acción que vas a tomar hoy mañana y pasado vale para comenzar a construir tu nuevo negocio consultoría digital y basándome en vuestras propias preguntas voy a terminar de construir el tema del contenido del webinar y si no nunca has visto un webinar mío, quiero que sepas dos cosas. Una, soy sumamente transparente, no me dejo nada en el tintero, es 100% en vivo. O sea, yo estoy contigo en el webinar, voy leyendo los comentarios, lo baso siempre en lo que ustedes me piden, me quedo respondiendo a las preguntas, o sea, y todo. O sea que es una fiesta, llámalo una fiesta y es una fiesta que nos vamos a despedir en grande de este gran entrenamiento y de esta oportunidad que quizás desconocías de cómo puedes ser un consultor digital. Así que ya sabes, aquí debajo tienes los comentarios, tienes el ejercicio que te va a tocar. Que lo que voy a hacer es ya darte una plantilla para que empieces a aterrizar como ese boceto directamente, ¿no? De, de tu negocio de consultoría nuevo que vamos a construir y que a lo mejor lo vamos a construir juntos de la mano si eres una de las personas seleccionadas para formar parte. Así que bueno, ya sabes, nos vemos el lunes 17 a la una y media hora en Miami o 19 y 30 hora de España.